Muy buenas a todos, soy Traxumset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Y hoy, diario de desarrollo ya sí que sí con un montón de contenido. Vamos a ver los logros nuevos que llegan con el DLC de Fate of Iberia, que recuerdo que sale en una semanita, la semana que viene, el día 31 a las 6 de la tarde. Estará disponible para todo el mundo. Voy a intentar sortear una copia, pero ya avisaré de esto más adelante, ¿vale? Vamos a hablar del parche hoy. ¿Qué se llama? El parche se llama Castillo, Castle, ¿vale? De ahí el nombre un poco de este diario de desarrollo, que se llama La Fundación del Castillo, ¿vale? Entonces es un poco pues cositas que vienen con el parche y que, bueno, pues vas a tener acceso a todo el mundo de alguna u otra manera, ¿vale? Dice, el lanzamiento se acerca y antes de lanzar las notas del parche la semana que viene, tenemos unas cositas de las que hablar. Hoy vamos a centrarnos en lo que vamos a añadir con la actualización gratuita Castillo, lanzada con Fate of Iberia. Para los modders también encontraréis documentación actualizada enlazada a este post en caso de que queréis echar un vistazo a las nuevas funcionalidades. En primer lugar, el contrato del clan. Debido a que Iberia en el 867 tiene distintos reinos de clan que juegan buena parte en la región, queríamos añadir nuevas opciones a los contratos de los clanes. Recuerdo, todo esto es gratuito, ¿vale? Bueno, gratuito es del juego base. En primer lugar, favor de matrimonio o favor matriarcal. El objetivo de aquí es obtener beneficios a cambio de una promesa. No cumplirla tendrá consecuencias, ¿vale? Parece que se compromete a... bueno, aquí lo podemos ver seguramente mejor. Dice, dar favor de matrimonio. Dice, el señor se compromete a casarse con un familiar cercano para sellar una alianza antes de casarse con ningún otro. Importante esto, ¿eh? En segundo lugar, Gatsi. Anima a tus vasallos a librar guerras santas, pero conseguirás menos levas de ellos. ¿Ok? Elicta. Menos impuestos y levas, pero mejor sinergia para los hombres de armas de ambos bandos. Habrá que ver en qué consiste esto exactamente. Y las Gicias, o Gicias, desbloqueadas por las doctrinas del mismo nombre. Es un contrato específico para gente de distintas fes, incrementando sus impuestos, pero bajando las levas que el señor recibe. Me mola mucho, que haya... bueno, entiendo que estos son contratos del vasallo gratuitos para los clanes, pero eso sí que estén en la península, ¿no? Porque no tiene mucho sentido que sea en ciertas regiones, ¿no? Pero bueno, bastante chulos. Nuevas opciones, los vemos por aquí. Con los derechos de consejo y la revocación de títulos. Y si queremos que sea una marca o no. ¿Vale? Bastante guay. Ahora hay nuevas opciones chulas para conseguir lo mejor de tus vasallos como señor del clan. Estamos mirando de... mejorar más los gobiernos del clan en futuras actualizaciones, pero este es el primer paso que queremos darles para darles más complejidad y hacerlos más interesantes como fueron históricamente. Vale, nueva facción, nuevo tipo de facción que vamos a tener que lidiar con ella, que se llama la facción de disolución, ¿vale? Esta facción, para que os hagáis una idea, básicamente quiere cargarse el título superior del reino. Es decir, que si, por ejemplo, tú tienes el sultanato de Al-Ándalus y hay una facción de disolución que tiene éxito, pues el sultanato de Al-Ándalus desaparece y todos los títulos inferiores, todos los ducados, se independizarían, ¿vale? Para modelar algunas de las mayores movidas que hubo históricamente en Iberia, hemos introducido un nuevo tipo de facción, que es la facción de disolución, que va a intentar destruir el título principal del señor supremo del reino, así como otros que estén en el mismo nivel. Esto hará que todos los vasallos se vuelvan independientes, fragmentando un reino o un imperio. Esto significa, por ejemplo, que los omeyas pueden colapsar, como hicieron históricamente, pero también que los grandes gobiernos pueden entrar en declive si se enfrentan a este desafío. Dice, cualquier detractor de la unidad del reino incrementará el riesgo de que se forme una facción de disolución. Esto significará reinados más cortos, baja aceptación cultural, pérdidas en la guerra y vasallos que no estén aliados pues serán peligrosos para los emperadores y para los reyes. Aquellos reinos en los que los vasallos les guste el heredero o puedan elegir al heredero por sí mismos tendrán menos probabilidad de unirse a una facción de disolución y un vasallo puede hacer una reclamación para el título sí mismo. Harán eso, ¿no? En plan, si pueden reclamar el título para sí mismos,
harán una facción en la que ellos se presenten a ser el propietario del título y no de disolverla, ¿no? Se quieren hacer con el poder y no destruirlo. Y aquí estamos viendo una guerra de disolución. Me hace gracia que se llame disolución, ¿no? Parece que estás hablando aquí de, yo qué sé, de un Nesquik o algo, ¿no? Pero bueno. Actualización del mapa. Para ir un poco de acuerdo al pack de sabor, hemos mejorado el mapa para Iberia, actualizado el mapa. Los cambios del mapa son bastante pequeños en este caso, pero nos hemos centrado en actualizar sobre todo el norte de Iberia, específicamente el Reino de Aragón. Celebramos. Para mejorar la exactitud histórica, hemos añadido nuevos condados como el Rosellón y Pallars. Para representar mejor el área, las baronías existentes han sido movidas y se han añadido algunas nuevas para incrementar la granularidad del área. Y también han cambiado el terreno de algunas provincias. Saracusta. Tengo ganas de jugar con Aragón, chicos. Además de los cambios de Aragón, hemos añadido variaciones culturales de los nombres para las culturas bereberes y árabes y los distintos títulos que haya por Iberia. Muy chulo. Vale, cabeza de fe compartido. Esto es algo que tengo mucha curiosidad desde que anunciaron el DLC. A ver qué cojones es esto. Las cabezas de fe ahora pueden ser personajes de distintas fes. Esto se hará a través de un script en vez de manualmente dentro del juego. Esto significa que los cristianos insulares conversos y los mozárabes, el papa será su cabeza de la fe, incluso si son de distinta fe. Bueno, un poco pues para poder representar que haya una religión, un cristianismo supremo, ¿no? Mientras no sean herejes o algo así. Las fes históricas pueden ser emuladas utilizando la doctrina de los ritos. Si consigues cumplir ciertas líneas rojas para tu antiguo cabeza de fe, al coste de una casilla de doctrina, puedes mantener el cabeza de fe antigua cuando te conviertas. Los cristianos ecuménicos toman esta decisión a través del ecumenismo, haciendo que sea una fe desligada o que se ha extraviado un poco desde la perspectiva católica. ¿Vale? Aquí vemos el mozarabismo, que tiene el rito efectivamente, y su cabeza de fe es el papa. El Islam ahora tiene un sistema para elegir el califa correcto. Aunque los chiías todavía están divididos entre califatos e imanatos, los sunís principales, que son los asari, muwaladís y maturidís, ahora comparten al califa suní como cabeza de la fe. Los musulmanes ahora comparten un cabeza de la fe, que comparten un cabeza de la fe, se ven a sí mismos como que son musulmanes por derecho, ¿no? En plan, están aceptados entre ellos. Los miembros influyentes de la fe islámica, cuyo cabeza de la fe no comparta su fe, pueden intentar colocar a su propio califa, reclamando el califato para sí mismos y dividiendo a la UMA. Y aquí vemos la nueva decisión de colocar a un califa por derecho. Esto va a estar guapo. Mola, y es un conflicto que se ve históricamente y que es una tensión de la época también, o sea que mola un montón que lo representen. Una vez dividida, una fe no puede ser devuelta a lo que era antes. El Islam va a ser más fuerte cuando estén juntas, pero las diferencias a veces son irreconciliables. Los nuevos cabezas de fe temporales, sunís y chiís, no pueden colocarse a sí mismos como califas inmediatamente si hay un califa disponible. Incluso la versión deben mostrar sumisión al califa existente, del cual obtienen su autoridad, incluso en la rebelión. Y después seguir el camino de colocar un califa por derecho ellos mismos. Esos personajes intentarán hacer esto. Los personajes que intenten hacer esto conseguirán algo de bonus por la partida. Ojalá haya algún día, chicos, lo digo ya, una actualización del catolicismo y tengamos el tema de los antipapas, el concilio vaticano y ese tipo de cosas. Tengo muchas ganas de que lo vuelvan a meter. Esperemos un poco mejora de lo que había en CK2, que no estaba mal, ¿eh? Cambios históricos y amigos. Los visigodos están visigodos. Visigothic is visigon. Bueno, hemos eliminado a los visigodos del mapa en 867, empezando en una Iberia predividida entre las culturas de 1066, excepto los aragoneses, que emergerán como parte de la creación del Reino de Aragón. Hay varias razones para esto, que bueno, me dan un poco igual.
el lanzamiento de Royal Court cambió la situación, no sé qué, bueno. En fin, que no terminan de encajar los visigodos o lo que sea. Y con los suevios y con otros, pues los visigodos van a continuar existiendo en los archivos del juego. Con su lista de nombres asociados. Para que lo puedan utilizar, pues, los modders o de alguna manera lo puedas utilizar dentro del juego, pero vamos. Nuevas caras y nuevos enemigos. Hemos actualizado, añadido y ocasionadamente eliminado cientos de personajes por toda Iberia. Y algunos en Occitania. Ajustando relaciones, tiempos de vida, rasgos y dinastías. Entonces se suele hacer por todas partes, pero bueno, en fin, que esto es para nerds históricos. Hemos añadido la rama histórica mozárabe del cristianismo, que son católicos arabizados, que tienen su propia tradición eclesiástica y litúrgica. Vamos a hablar aquí un poco de los mozárabes. Asturias pierde Portugal, que empieza en guerra aparentemente al principio de la partida. Bueno, cambia un poco la situación de inicio, no tengo ganas de jugar, tío. Andalucía empieza en el proceso de intentar subyugar Toledo en 867 con Portugal. En los libros hemos representado ambas partes de la guerra al principio de la partida. Y hemos alterado un poco Asturias. Ha perdido su ley inicial de electividad feudal. Y el padre del rey decisivamente abolió la noción de que la nobleza eligiera a sus reyes a corto plazo. Y su hijo la mantuvo. Además de esto, Castilla empieza con el territorio de Jura en 867, haciendo que sea creable antes. Y si Castilla se crea, Asturias se reducirá a León. Bueno, cambios por aquí para funcionar. Vamos a lo interesante, chicos, los logros. Con lo que nos vamos a divertir en las próximas semanas. A ver qué han metido. Nuevos logros. Fácil. Tenía el nombre en español, tío, del acceso previo, pero estamos teniendo problemas, entonces no lo puedo ver. No puedo ver el nombre oficial, salvo que me han dicho algo. Pero bueno, más o menos es mejores amigos de la historia. Duerme con tu mejor amigo mientras tengas la tradición cultural de amistad ritualista. Mejores amigos de la historia, pues bueno, si te tiras a tu mejor amigo, pues efectivamente. Gloria Vasca, logro que ya estaba presente en Europa Universalis 4, vuelve aquí como un logro facilito en el CK3. Abraza la fe del Euskar Eldilloa durante la contienda ibérica. La amistad es mágica, utiliza el gancho de amistad en un gobernante envuelto en la contienda que sea de distinta fe. Vale. Tiene sentido, me parece chulo. Recordad que uno de los nuevos caminos de legados dinásticos nos permite que podamos hacer amigos siempre que queramos. O sea que ahí está. Medio. High stakes es algo así como que las expectativas están altas, más o menos. Apuéstate un título, o las apuestas están altas, ¿no? Apuéstate un título en un juego de estrategia contra otro gobernante y completa el enfrentamiento. No tienes ni que ganarlo. Iberia o Iberia es el meme este de... que está así. Iberia o Iberia será lo de hacerse con la región de Iberia en... ¿no? Como personaje ibérico, controla toda la región ibérica del Cáucaso. Puede estar disponible para personajes creados con el diseñador de gobernantes. Bueno, pues este logro creo que está también en el EU4 más o menos, pues llega ahora también al CK3. Hostilidades ibéricas, pues este es completar la contienda siendo la hegemonía, siendo la potencia principal. Consolidación ibérica es completar la contienda, pero por el camino de la tolerancia, dejando vuestras diferencias de lado. Y finalmente el compromiso es, pues eso, cuando se queda sin que haya ningún tipo de resolución de otro tipo, ¿no? Logros difíciles. La Inquisición andaluza. Convierte toda Iberia al mozarabismo. Este puede estar chulo. Aunque los de convertir todo un país o toda una región me suenan ser un poquito aburridos hacia el final. Pero bueno, hay muchos logros de este tipo, tío. Muchos, muchos logros de este tipo. Pero bueno, un logro extra pues para jugar con mozárabes está bien. Vacaciones en Iberia, pues como buenos kiris que sean de vacaciones a Iberia, a la península.
Empieza con un personaje que no está involucrado en la contienda, vuelve a ti involucrado y finalmente finaliza la contienda. Pues esto quizás será facilito con los carolingios, quizá. Pero bueno, habrá que convertirse en involucrado, ¿vale? Supongo que si empiezas con Cataluña, por ejemplo, mueves tu capital a Barcelona o algo así, te volverás involucrado y ya podrás sacar este logro, supongo. Pero bueno, ya veremos. Y finalmente, chicos, el logro más difícil, legado del Cid. En inglés, creo que estoy muy seguro. Bueno, os lo voy a decir un segundo, chicos. En inglés es Legacy of the Campeadores. En español es... Dadme un segundo. Legado del Campeador, ¿vale? Crea y gobierna Valencia como heredero del Cid. Puede estar disponible para personajes creados con el diseñador de gobernantes. Me pregunto dónde estará el heredero del Cid en esta fecha de inicio. Porque no lo sabemos. Sabemos dónde estaba ahora, pero ahora han cambiado un montón los personajes y han cambiado un montón la situación de inicio. Entonces habrá que ver dónde empieza el Cid y cómo jugar con él. Igual empieza siendo una baronía o un conde. Y será complicado esto. Bueno, dicen eso, que hay un diario de desarrollo. Perdón, diario de desarrollo la semana que viene, notas del parche. Y poco más que ver, chicos. Muchas ganas de sacarme todos estos logros. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Creo que los mismos que me tiraron con el. Con el de los nórdicos. Así que bueno, tengo muchas ganas de darles cañita. Poco más que decir, chicos. Espero que lo disfrutemos pronto el DLC. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.